Partido Justicia. Este señor se llama Luis Fernández Jaque y violó a mi hija. Cuando tú dices violó a tu hija, ¿cómo fue? Él se acercó hace unos años a mi familia y no ayudaba con, pues nosotros estábamos en construcción, mi madre y yo, de mi casa. Entonces, así, porque decía que para eso era que estaba el gobierno, para ayudar a la gente que necesitaba. Yo tengo la orden aquí, que le hice, la orden que me hizo la fiscal Ana Luisa Cruz. El caso es que ya tiene casi un mes la orden y ese señor anda como si nada. Como si nada. ¿Cómo le dicen ahí? No lo ha citado, no lo ha apresado. Tengo las conversaciones que me escribió cuando se enteró. Y aquí dice muchísimas cosas. Aquí me dice que sí es verdad, porque se negaba lo primero. Y él dice que sí. Y si es verdad, que es lo que tú quieres, me escribió. Aquí está. ¿Cómo descubriste esa violación? Mi hija se estaba portando muy, muy diferente. ¿Qué es cambio? Mi hija tenía 14 años en ese entonces. Ella cumplió 15 años hace 2 semanas, el 7 de octubre. La denuncia se puso el 26 de octubre. Y todavía no se ha hecho nada.